Gracias.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Padre,
Estamos abiertos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto con ustedes. Estamos en este momento de dar versión por nuevo con el Adviento. Hermanos, a comenzar el nuevo año litúrgico, vamos a decir nuestro corona con que renovamos también el tiempo de Adviento. Sus dos luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza. La corona de Adviento es pues un símbolo de que la luz de vida triunfará sobre las nieblas y la muerte, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida. Él es mujer semana tras semana. Los guapos sirios de la corona deben explicar la sagrada preparación para servir la luz de la Navidad. Por eso hoy, primer domingo de Adviento, recibimos nuestra corona y cedemos su primer sirio. Oremos. La tierra, Señor, se alegra en estos días y su iglesia dispone de gozo para tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para llenar las que ya hacemos en las tinieblas de la gracia, el dolor y el pecado. Lleno de espadas en su venida, tu prueba preparada es tu corona que robamos en voz del bosque, la ha hablado con nosotros. Ahora pues, que ya vamos a empezar el tiempo de promoción de venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día, cuando es de corona, con nuevas luces, nosotros nos unimos. Cuando de aquel que, por ser la luz del mundo, llenará todas las oscuridades, al que vive en los vecinos. Amén. Entonces, para salvar completamente esos grandes misterios, buscamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra o remisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona los pecados y nos lleve a vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que, mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día de su derecha, merezcamos poseer el reino celestial por nuestro Señor Cristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad de los Espíritu de Dios por siglos de siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete, por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendientes y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechuras de tus manos. Palabra de Dios. Señor, nuestra luz, tu valor y sal.
Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabemos tu poder. Esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él nos ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo. Y Dios es fiel. Palabra de Dios. Misericordia y danos tu salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va a viajar, deja su casa, encomienda a cada quien lo que debe hacer, encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a medianoche, al canto del gallo o a la madrugada, no vaya a suceder que llegue de repente y los haya durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor.
En el primer domingo de Adviento, nuestros lectores siempre miran hacia el día cuando Jesús va a venir otra vez. Mucha gente está preocupada acerca de cuando Jesús va a venir otra vez. Y algunos han tratado de decidir cuándo eso va a suceder. Cada persona que ha predicho cuando Jesús va a venir otra vez ha estado incorrecta. Eso detiene a la gente que va a predecir la segunda venida de Jesús. No. Muchos de esos que han predicho la segunda venida de Jesús buscan las escrituras por el deseo de cuando Él va a volver otra vez. Eso me confunde a mí, porque si ellos estuvieran haciendo una lectura honesta de las escrituras, ellos podrían haber descubierto que Jesús dijo que nadie sabe cuándo Él va a volver. Por tanto, yo puedo decir con certeza que cualquiera que pediste cuándo Jesús va a volver otra vez va a estar incorrecto. Desde que no sabemos cuándo Él va a volver otra vez, Jesús nos dice a nosotros estar vigilantes y alertas. ¿Cómo hacemos esto? Viviendo lo que Él nos enseñó. Si vivimos lo que Jesús enseñó a nosotros en las Sagradas Escrituras, vamos a estar bien. Por tanto, debemos estar leyendo los Evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan regularmente. Si tú estás buscando algo espiritual hacer este Adviento, lee los Evangelios y trata de vivir de acuerdo a lo que Jesús enseña. Cuando vivimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar preparados para nuestro Señor, no importa cuando Él venga. Este Adviento, yo pienso que nosotros necesitamos estar presentes y alertas en una manera adicional. Este ha sido un año duro para muchos de nosotros. Eso significa que mucha gente necesita encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera que ellos van a tener ese encuentro es teniendo a nuestro Señor Jesucristo. Señor, trabajando a través de nosotros. Por lo tanto, vamos a estar vigilantes y alertas en esta época de Adviento por oportunidades a hacer actos de bondad y amor por otra gente. Especialmente por alguien quien nosotros pensamos que no se merece un acto de bondad por ser grosero o comportamiento cruel. Alguien quien está siendo grosero o cruel es el candidato perfecto a recibir un acto de amor o bondad, porque ellos solamente lo necesitan más que nadie. Recuerda, Jesucristo no pasó todo su tiempo con aquellos que eran santos y se comportaban bien. Él pasó mucho tiempo con pecadores y recaudadores de impuestos, porque ellos necesitan un encuentro con Él más que otros. Como parte de nuestra naturaleza humana caída, lo encontramos difícil al momento ser pacientes y bondadosos hacia aquellos que son crueles y groseros. Sin embargo, necesitamos estar vigilantes y alertas a pasar nuestros pensamientos hacia ellos y empezar esos pensamientos y sentimientos con deseo a ser algo paciente y bondadoso por ellos, aun si solo es una oración por sus necesidades e intenciones. Además,
semelhante eleita para descer dos outros ou quebrar mais de lo que necessitamos. Isso vai contribuir à frustração e estresse de outros. Se eles não podem quebrar o que eles necessitam para o ser de Navidad, porque a tienda não tem o que eles decidem comprar. Para que muita gente tenha uma vida normal como possível, necessitamos estar vigilantes e alerta de nosso próprio pânico de comprar. Nosso pânico de comprar é realmente o resultado de estar focados em nós mesmos e estar seguros que temos mais do que necessitamos, que nos olvidamos de pensar em nós outros. Isso necessitamos com a mesma comida que nós queremos. Uma vida normal é algo que todo o mundo fortemente vai desejar este ano. Assim, vamos estar vigilantes e alertas de nosso próprio comportamento, assim isso não afeta negativamente a outros. Amém. Quando estamos estressados, necessitamos estar de modo de autoconservação. E quando estamos nesse modo, pode ser muito difícil pensar em outros. Agora, quando estamos estressados, o ideal é orar. Necessitamos evitar Jesus em nossas dificuldades e estresse. Ele deseja ajudar-nos a nós. Assim, nossa oração evita Ele em nossas dificuldades e estresse. Quando Jesus é evitado em nossa vida, então é mais fácil para os outros dar a outros uma experiência de seu amor e misericórdia. Não podemos dar-lhe a outros algo não te temos. Mas que evitamos Jesus em nossa vida, mas que vamos a poder dar a outros uma experiência de seu amor e misericórdia. Amém. Recuerda, Jesucristo nació en un desordenado y apestoso establo. Él no se va a ofender cuando lo invitamos a Él en nuestra desordenada y estresada vida. Permíteme concluir con una sugerencia de oración para momentos cuando estamos estresados. Así que podamos pensar en otros en medio de nuestros propios dificultades. La oración breve está basada sobre un verso del primer lectura de hoy. Del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres afraelero. Todos somos hechura de tus manos. Ven cerca de nosotros durante nuestros momentos de estrés este abierto, así que nosotros podamos ser instrumentos a través de los cuales otros pueden encontrar tu amor y misericordia. Ayúdanos, Señor, a dar a otros una experiencia de tu amor y misericordia. Tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Rodéame y fórmame. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Por favor, de ti. Juntos lo tomamos. Y leo que no solo Dios, para que todo por eso, crea la oración de la vida, que todo lo mismo que es el Espíritu, que somos señores de Cristo, Hijo único de Dios.
Nuestra iglesia, dirigida por el Papa Francisco, para que podamos velar y esperar al Señor con expectativa jubilosa. Oremos al Señor. Por paz de corazón y mente para todos aquellos alrededor del mundo quienes están ansiosos y temerosos. Para la buena salud de todos los que cuidan de otros, y que nuestros esfuerzos a combatir el coronavirus sea todo un éxito y que los sufrimientos que ofrecemos traigamos un final a la pandemia y a la conversión de los pecadores. Oremos al Señor. Por una reforma de inmigración justa, humana y eficaz. Oremos al Señor. Que durante esta época de Adviento estemos vigilantes y alertas por oportunidades a dar a otros una experiencia de la misericordia y amor de Dios. Oremos al Señor. Por todos los aquí reunidos, para que vivamos así y estemos listos para nuestro Señor, no importa cuando Él venga. Oremos al Señor. Que nuestros esfuerzos en compartir el mensaje de Provida con otros pueda ayudar a traer un final a los abortos. Oremos al Señor. Que todos aquellos ahora discerniendo sus vocaciones estén alerta y respondiendo a la invitación de Cristo. Oremos al Señor. Por todos los enfermos de nuestra parroquia, los seres amados y difuntos, especialmente los nombres que están incluidos en nuestro libro de peticiones. Oremos al Señor. Padre celestial, durante esta época santa de Adviento, tenemos graduantes y alertas, llenos de nuestras personas con expectación mientras vamos a venir de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración de felicidad. Será ofrecida en memoria de Josie Carmen Ruiz. Thank you.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea Dios, Dios para todo poderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente, para el aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu bendición eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Las gracias, Señor, nuestro Dios. En verdad es justo ser, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios poderoso eterno, por Cristo Señor nuestro, quien ha venido por vez primera, en la unidad de nuestra carne, hizo el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, y revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en blanda espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles, los ángeles, con los trozos domicianos, con todos los costesianos, que estamos en el himno de tu gloria. Santos, Santos, Santos Dominus Deus Salvador, plenit sub celi et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con el fruto de tu Espíritu, de manera que sean cubiertos para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión de mesa aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió, le dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será dado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, cena nueva y eterna, que será derramado por ustedes por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en compasión mía. Es misterio de la fe. Así pues, Padre, al trabajo memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida, cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos has dado de servirte en tu presencia. Te pedimos mente que el Espíritu Santo congregue la unidad para que nos prosperamos del cuerpo de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, con nuestro obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan tu pueblo, lleva tu resurrección para cada edad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron de esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, en mismo acoplado de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos. Rezamos por tu Hijo Jesucristo, que parte de vida eterna y que da tus alabanzas. Por Cristo, con el nombre de Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, todo gloria por los siglos de los siglos. Por favor, de pie. Fiel a la vacación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios a todos los palmas, Señor, y que sea paz de nuestros días, para que fidelidad por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y por la gente de oración, y es vamos la gloria venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino fe tu gracia, conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad, tú que viste por los siglos de siglos. Amén. La paz de Dios esté siempre con ustedes. Rodríguez, por favor. Este es el poder de Dios, que quita cada mundo. Dichosos los poderes de la sana del Señor. Señor, no soy de quien crees en ti.
Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en los que han de durar para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos pocos anuncios. Muy buenas tardes. Para todos los lectores, tenemos el sketch que sigue para los próximos meses, el mes de enero, el todo diciembre y enero. Y también tenemos los libros para la preparación de las lecturas. Cada libro trae su nombre de cada lector. Por favor, pasar a la sacristía a recoger sus libros. También tenemos los libritos de Adviento, ya los azules están al salir a mano izquierda. Para las personas que deseen tomar algún librito de estos, y se aceptan donaciones para este librito. También me han estado comentando que por qué no pasamos la canasta de la colecta. No podemos hacerlo ahorita por la misma situación del COVID, pero estamos poniendo las canastas en las mesas ahí, y tenemos hoy, empezamos con unos cascos de construcción. Para eso es, esos cascos es para que pongan la donación para los fondos del edificio. Y la otra canasta regular es para la colecta regular. También tenemos angelitos ahí en el arbolito de Navidad. Unos traen de fries, otros traen para las personas que no pueden venir aquí a la iglesia, que están en casa. Todas las instrucciones están en los angelitos. Si desean tomar algún angelito, necesitamos que lo devuelvan con lo que hayan ustedes seleccionado antes de Navidad. Eso es todo por hoy y muchas gracias. La oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos de la lucha. Sé nuestro amparo contra las adversidades y sanos del demonio. Que Dios manifieste sobre su poder, es nuestra humilde súplica y tu principio de misericordia celestial, con el poder que Dios ha ofendido, arroja al fin a Satanás, los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo para la misión de las almas. Amén. Inclínese su cabeza para recibir una bendición. Que Dios omnipotente y misericordioso lo santifique con la salvación del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les concede permanecer firmes en la fe, alegres en esperanza y fiaces en la caridad. Amén. Que los enriquece con los premios eternos cuando venga de nuevo la majestad de su gloria al Redentor, de cuya encarnación llenos de fe y se alegren ahora. Amén. Y la bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo, expresa sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz glorificando al Señor con su vida. Demos gracias a Dios.